Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de nada agradeceros todo el apoyo que está teniendo el canal en los últimos días. Parece que os gustan los vídeos más largos, más técnicos y yendo un poquito más allá en este tipo de proyectos del mundo cripto, no solamente quedándonos en la superficie, sino que parece que os gusta que investiguemos y que os enseñe razones y motivos por las cuales suben las cosas, no simplemente es esto va a subir porque sí y ya está. Y eso la verdad es que me hace muy feliz y sobre todo también porque a vosotros os va a ayudar mucho más a la hora de gestionar vuestro capital y no hacer tantas locuras en este mundo cripto. Y por eso hablábamos el otro día de que el nicho de los proyectos gaming Web3 estaba explotando, casi todos los proyectos estaban creciendo muchísimo en las últimas semanas, pero que teníamos que tener mucho cuidado porque lo mismo había ocurrido en el bull run anterior y mucha gente se acabó quedando atrapada. Obviamente parece que de momento ese no va a ser el caso, pero siempre tengo que daros ese toque de prudencia ante proyectos que podrían no ser lo que parecen. Por eso, en este vídeo os voy a enseñar cuatro proyectos en los que yo personalmente estoy dentro y que tienen de nuevo una ventaja competitiva con respecto al resto. No son simplemente proyectos gaming que crecen porque sí, sino que existen varias razones para ello y no solo son oportunidades a corto plazo, comprar y vender rápido, sino que se trata de proyectos en los que podemos mantenernos a medio y a largo plazo esperando una revalorización y esperando también que se coloquen a la cabeza del ecosistema del game. Pero antes de irnos directamente a CoinMarketCap y ver esos proyectos, quiero meteros en la narrativa del gaming. ¿Qué está pasando y por qué este mundillo va a ser clave en los próximos años? Si no solo nos centramos en Web3, en criptomonedas, también en el mundo tradicional tenemos esas empresas, esos estudios de videojuegos que no paran de crecer en los últimos años, llegando a desplazar, como veis en esta noticia de Forbes, a las industrias del cine y de la música en ganancias. Pero no solo en ganancias, sino también en número de adeptos. La industria del entretenimiento tiene un nuevo rey, el gaming. Con un crecimiento exponencial en la última década, el mercado mundial de los videojuegos registra ganancias superiores al cine y la música combinados. Sí, chicos, entre los dos no ganarían lo mismo que el gaming. Además, estas industrias están intentando entremezclarse. Podemos ver cómo superproducciones sacadas de ideas de videojuegos se han pasado también al plano cinematográfico, en esa serie en HBO de The Last of Us que tuvo muchísimo éxito. Es decir, se está también intentando combinar ambos sectores, pero siempre la parte predominante es la historia que viene del videojuego. Y es que claro, los que seáis un poco más mayores, recordáis que antes pasaba lo contrario, que primero salía la película en el cine o la saga y después salía el videojuego basándose en esas películas. Pues parece que la tendencia está cambiando y sucede al revés. ¿Por qué? Porque si lógicamente el videojuego tiene más adeptos que el cine, ese cambio va a darse exactamente al contrario que pasaba antiguamente. Este gráfico lo resume muy bien, ya que desde el año 2001 hemos ido viendo ese gran cambio, donde sí, las películas seguían en crecimiento, pero para nada explotaban como más o menos desde ese año 2007, donde los videojuegos ya podéis ver la cantidad en miles de millones de dólares que hacían cada año con respecto a las demás industrias del entretenimiento. Las películas han seguido aguantando, pero cada año el aumento es menor y ya la música se ha estancado muchísimo, incluso ha llegado a caer un poco en esa década entre el 2005 y el 2015, y después ya llegó Spotify y este tipo de empresas, ¿no?, para darle un poco más de auge también, pero nada que ver con la
la industria de los videojuegos. Incluso si buscáis vosotros mismos por Google, podéis ver que, según las estadísticas, el número de internautas aumentó un 7,7% en 2001 con respecto a 2020. Ya estamos en 2023, así que imaginaros cuántos más hay. Y claro, ese acceso a internet también significa un auge en la industria de los videojuegos de ordenador. Nos dice también que desde el 2019 al 21 la industria ha crecido un 26%, que es una absoluta barbaridad, y que este crecimiento también se puede atribuir a otros factores, incluido el aumento de los juegos móviles, la popularidad de los juegos multijugador en línea, que en todo esto es donde está entrando también el gaming Web3, y el uso cada vez mayor de tecnologías de realidad virtual y aumentada. Y bueno, aquí os pongo un último gráfico de cómo se nota que esa industria está creciendo a pasos agigantados, y por eso, si le añadimos el toque blockchain, el toque Web3, está claro que tenemos un futuro muy prometedor en la industria del gaming en cripto. Pues bien, ese primer proyecto que me parece muy interesante, no solo para aprovecharse al corto plazo, sino también esperando que se mantenga durante varios años, es Echelon Prime, con el tag de Prime, y siendo también un proyecto que salió hace relativamente poco, en este año 2023, a principios, tuvo una explosión bastante fuerte en su preventa, en su salida. Luego, obviamente, nos comimos todo este bear market, pero ya a partir de julio-agosto parece que quería formar un suelo más alto del que se había encontrado en meses anteriores. Es decir, los comerciantes ya consideraban que la media de precio de Prime estaba entre los 3 y 4 dólares en vez de mantenerse entre los 1 y 2 dólares. Esto es algo muy similar, recordáis, a lo que pasara con Rune, que había empezado a explotar varios meses antes de que lo hicieran el resto de proyectos, porque quería mantener un suelo más alto, y esto normalmente es por la utilidad y la repercusión que tiene dentro del propio ecosistema. Muchas veces también puede ser por las comunidades, pero este tipo de suelos un poco más altos, justo antes de que empezara esa media all season, son indicativo de fortaleza en el proyecto. Ahora mismo se está vendiendo un poco como el juego en sí, pero lo importante es esto de aquí, que se trata de una plataforma, de unos estudios que crean o permiten a juegos acceder a la tecnología blockchain. Es una de esas empresas que quiere construir detrás de esta industria gaming Web3, y el primer paso ya lo tienen hecho. Ahora mismo tienen unos 190 millones de market cap, en el último mes han subido una absoluta locura, prácticamente han doblado el precio, la última semana ya han estado corrigiendo un poco, como varios de estos proyectos, pero lo que tenemos que fijarnos aquí es que sí, está listado en Coinbase, algo que no es habitual en este tipo de proyectos, sobre todo tan nuevos y de este sector. Estar listado en Coinbase significa ir un poquito más allá en ese plano de la regulación, de la seguridad del proyecto, y obviamente también significa que la entrada de dinero institucional está mucho más cerca para los proyectos listados en el exchange. Y claro, si luego vamos a los tags y aparte de gaming tenemos en la parte industria inteligencia artificial y big data, ya podéis juntar un poquito el cóctel, que yo creo que sí que va a ser uno de esos proyectos que se mantenga a largo plazo. Y ahora vamos con mi proyecto favorito de este nicho. Sí, ya sé que a muchos os sonará porque también se le dio mucho bombo en el anterior bull run, donde, como veis, llegó a esos 16 dólares prácticamente de la nada. De hecho, yo fui uno de esos inversores tempraneros en esta zona y le pude sacar muy buen rendimiento, y parece que CDFi ya ha empezado a explotar. Seguramente cuando veáis este vídeo ya habrá subido otro 10 o 20% más. Y es que lleva sobre un mes y medio, dos meses, dejando atrás ese suelo que había marcado en los 0.3, 0.5, 0.4, y ya se ha marcado más de un por 10 desde esos precios. Y diréis, pero SEO, entonces ya ha subido bastante, tengo miedo, no sé qué. Y aquí viene la clave que os decía en la introducción de este vídeo. Esto es
aparte de ser proyectos que podemos aprovechar a corto plazo, todos los cuatro que os voy a enseñar tienen ventajas competitivas que hacen que tengan una mayor probabilidad de mantenerse también en el medio y en el largo plazo y de ser ese top de proyectos en todo este nicho del ecosistema. SeedFi, aparte de todo esto, de que creo que técnicamente podría llegar de forma muy sencilla a esos máximos anteriores, se posicionaría muy cerca de los 800 millones de market cap, más o menos necesitaría hacer un por 4 solamente desde donde está a día de hoy hasta sus máximos. En este caso en concreto creo que estamos hablando de la plataforma que será número uno en el futuro, no solamente por el marketing que se le ha hecho, que personas como Alex Becker o Elliot Trades han estado siempre ayudando al proyecto de alguna manera, ¿no? También comentando siempre que seguían construyendo en Bear Market, y parece que todo eso era verdad. Se ha notado porque tenemos varios datos interesantes que seguro que vosotros no esperabais. Y es que durante todos estos meses de Bear Market han seguido lanzando proyectos en esa fase de preventa, porque SeedFi es un launchpad que recordáis que también eran los que más explotaban en el anterior bull run. Vale, pues entonces juntad esa parte con el marketing, su tecnología, que es el proyecto que más está trayendo a esos nuevos lanzamientos, a esos nuevos proyectitos que quieren lanzarse en el ecosistema, pues todos están eligiendo como primera opción a SeedFi. Y claro, la gente, si quiere participar en la compra de esos tokens de preventa, de esos proyectitos, necesita el token SFound, el token de SeedFi. ¿Veis por dónde voy, no? O sea, yo creo que todos sabemos sumar 1 más 1. Así que esa presión alcista del proyecto permite que tenga estos movimientos tan rápidos, explosivos y constantes. Y a mi parecer se van a posicionar en el top 1 de este nicho muy fácilmente si siguen trabajando como lo hacen. De hecho, tengo aquí la chuleta apuntado de que durante este Bear Market han sacado proyectos como GFAL, que han hecho un por 10, incluso en Bear Market, ¿no? Cuando parece que nada sube. Cadena GPT, que salió y se marcó un por 42 desde que lanzaron la ICO en SeedFi. Sophiaverse, un 9x. Hiperciclo, por 13. Chapiz, otro 12x. Una locura que consiguieran también esos resultados cuando todo estaba cayendo. Y eso pasa por lo que os he comentado, de que tienen una estructura ya tan bien asentada, ya la gente conoce el proyecto, que todos estos nuevos proyectos quieren salir en SeedFi y por lo tanto hacen una bola de nieve y el precio sigue subiendo. Y claro, uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es que aún no está listado en varios exchanges de los grandes. Imaginaros cuando eso pase, que por ejemplo en OKX, ¿no?, que es uno de los exchanges con más liquidez del mundo, decidan listar a SeedFi. Yo creo que es uno de esos proyectos que veremos en 3.000, 4.000 millones tranquilamente si se confirma ese próximo bull run. Y claro, en la parte de tags ya nos sale el icono de Launchpad, que siempre son clave a la hora de buscar proyectos rentables en estos momentos. Quería enseñaros también esta imagen de aquí, donde SeedFi subió más de un 4.400% en su salida, sin tener ninguna IDO, ninguna preventa, ningún tipo de financiación privada de empresas y de la industria, y solamente con su gran equipo consiguieron estar a día de hoy donde están. 800.000 seguidores ya en Twitter, es decir, también tenemos esa parte de la comunidad, y sobre todo la facilidad que tienen los usuarios para acceder a sus preventas. Un sistema de tiers donde, según los tokens de ese fund que tengas, podrás acceder a más porcentaje de esas preventas o menos, pero todo con su propio token, creando de nuevo más presión de compra. Realmente es como si hicieras staking mientras el token sube y a su vez puedes participar en las preventas, que al ser proyectos en fase de financiación compras también de forma más barata y en su lanzamiento normalmente multiplica
duplican su precio de golpe, cobras ahí y te llevas ese beneficio. A ver, sí que parezco bastante fan de CityFi, y es que es uno de los proyectos que personalmente le tengo más cariño, porque también fue uno de los proyectos en los que más dinero generé yo de forma personal. También participaba en las preventas que salían, todo siempre bien, todo correcto, muy sencillo, muy intuitivo para todo el mundo, y además tratan tan bien a la comunidad que han sacado ya desde hace unos meses, el 11 de julio, una política de reembolsos contra a lo mejor proyectos que no cumplen lo que prometen. Sí, básicamente si participas en una preventa desde su plataforma y el proyecto en el que has invertido no envía los tokens cuando debe, te reembolsan lo que has invertido. Es decir, si el proyecto no cumple con sus usuarios, CityFi se compromete a devolver la inversión a los usuarios que hayan invertido en esa preventa. Así que ya entenderéis que esto es un gran avance para toda la industria y para el nicho del gaming. Y todos aquellos que también sois fans de la comunidad inglesa, americana, os recomendaría también estar atentos siempre a los youtubers más grandes de esa comunidad, ya que algunos, como por ejemplo Helio Trades, o que hablábamos siempre de Alex Becker también, están siempre metidos en el meollo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y tanto como con su proyecto Neo Tokyo, ¿no?, que han creado, y con el apoyo a ese fund, están haciendo que mucha más parte de la comunidad se esté interesando por los proyectos. Y ya sabéis lo que esto significa: proyectos como una gran comunidad acaban explotando. Y si a su vez la parte tecnológica y de utilidad la tienen cubierta y le añades que lo están haciendo muy bien con los usuarios, ya me entendéis. Pasemos ahora al tercero de los proyectos, y sin duda tiene que ser Gala Games. Ya sabéis que también tiene incluso Gala Music, pero bueno, nosotros nos centramos en el proyecto principal, con el token Gala, que actualmente tiene un market cap aún de casi 900 millones. Sí que ha subido un poquito en el último mes, bueno, un poquito, un 46%, es bastante, pero tenéis que ver que aún está muy, muy lejos de sus máximos en los 0,75 dólares. Es decir, tendría que hacer un poquito más de un por 20 para llegar a ese máximo, y yo creo que aún le quedaría espacio por encima. Gala es un proyecto que, para todos aquellos que vivisteis el bull run de 2020-2021, me había pillado bastante por sorpresa, porque yo había comprado por esta zona de aquí, yo creo que incluso antes, un poco antes, ¿no?, en esta zona de aquí, no estoy seguro ahora, pero nos había pillado a todos de sorpresa, primero por esta gran subida de golpe, que había hecho un suelo bastante interesante por esta zona. Yo había vendido la mayor parte de mis tokens por aquí, ya había multiplicado bastante bien, gané bastante dinero, pero luego volvió a explotar de esta manera. Es decir, volvió a marcarse un por 15 casi desde ese punto, y nos quedamos todos como locos. Empezó a entrarle dinero institucional. Es por eso porque tengo que añadir este proyecto en esta lista, ya que además de ser de nuevo un estudio de creación de esos juegos, una plataforma donde puedes jugar de forma gratuita, tienen también, como decía, la parte de Gala Music, que podría llegar a ser pues el nuevo Spotify en el futuro. De momento aún siguen trabajando, pero lo tiene muy bien montado, la verdad. Y además también Gala Films, donde, como veis, pretenden atacar todo ese negocio completo, todo ese nicho del entretenimiento, y gracias a ese apoyo institucional se están consolidando como uno de los referentes de todo el ecosistema. Para mí es uno de esos proyectos que lo quiere abarcar todo, todas las partes del entretenimiento, pero es que lo está consiguiendo, lo está haciendo muy bien. Han seguido trabajando en Bear Market, mantienen casi 1.000 millones de market cap casi siempre, aún no ha subido mucho, y puede ser una muy buena oportunidad de estar dentro en el momento que explote, porque tiene muchísimo recorrido al alza. Pero claro, no debemos hablar solo de esa inversión a corto plazo para vender, sino que también como proyecto tiene muchísima utilidad. Y por último, como extra, ya que es un proyecto más desconocido que los anteriores, tiene 160 millones de market cap, durante este año ha subido un 2.700%, o sea, vaya locura, y en el último mes lleva un 42%. Sí, ya ha subido bastante desde su suelo, pero es un proyecto muy similar al que vemos de
Gala y que podría comportarse de forma parecida. Vemos que tampoco está listado en los mayores exchanges del mundo, sí que está pues en KuCoin, en Gate.io, en Bitget, Mex, pero claro, faltan los grandes de verdad, donde hay toda esa liquidez y también para poder entrar el dinero institucional. Lo interesante de Nakamoto Games es que, como os digo, es muy similar a Gala, también tiene la parte de construcción del juego, como veis se puede jugar, free to play, juegos gratuitos en este mundillo Web3, pero tiene su toque especial. El equipo le ha dado esa particular estética que yo creo que ya estáis viendo un poco a... lo que me refiero, ¿no? Tiene ese estilo propio que a mí personalmente me gusta muchísimo, y sobre todo esto de aquí. Han sido uno de los primeros que han decidido abandonar la parte en Ethereum para migrar a la blockchain de Polygon Matic y seguir avanzando desde ahí. Recordáis que muchas veces os dije que el futuro del gaming iba a estar primero en AVAX, en Avalanche, y después también en Matic, y que los primeros proyectos que hicieran esa migración iban a triunfar porque iban a construir mejores productos antes que sus competidores que no habían migrado. Y bueno, por ahí va un poco las cosas. Os lo dejo ahí como cuarta moneda que deberíais echar un ojo, sobre todo para ese largo plazo, porque me parece que podría también ser, a nivel de Gala Games, uno de los mayores estudios de creación de juegos del mundo cripto. Y hasta aquí un vídeo más. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Si es así, por favor, dejadnos un buen like y ponernos un comentario de si tenéis pues algún proyecto que añadiríais a esta lista que os he dado. Ponedmelo en comentarios diciéndome por qué ventaja competitiva tiene y todo esto. Muchas gracias otra vez y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Adiós.